Muy buen día, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este su es programa de Consultorio Fiscal, en donde hoy tendremos un tema muy importante que es la discrepancia fiscal. Es un tema, una situación, pues de carácter y de naturaleza, como su nombre lo dice, totalmente fiscal, que yo creo que nos incide nos, 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 a, a todos los mexicanos, sobre todo a los que tengamos algún tipo de cuenta bancaria. Y bueno, para hablar de, de, de este tema contamos hoy con el apoyo, con la presencia de un gran profesional también un gran maestro de el licenciado Raúl Díaz Pérez. Raúl, amigo, muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, buenos días, buenos días a todos, a tu auditorio. Y me siento muy orgulloso de ser egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora eh, honrado de estar aquí en esta mesa compartiendo con ustedes, con tu auditorio, un tema tan interesante como ya lo has mencionado como lo es el de la discrepancia fiscal. Así es amigo muchas gracias. Oye Raúl cómo podemos para que todos los amigos de, que nos hacen favor de estar en este momento, los amigos televidentes puedan tener una conceptualización eh, pues más más en, digamos en, en idioma español no de lo que es la discrepancia fiscal cómo podríamos comentárselas para que también al mismo tiempo eh, vean la trascendencia, la importancia de esto de la discrepancia fiscal. Pues miren, eh, la discrepancia fiscal es una figura jurídica eh, que se contempla, grábenselo muchachos, en el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde se refiere justo acerca de la discrepancia fiscal, que no es más que aquellos casos en donde mis erogaciones como persona física, son superiores a los ingresos que he declarado en el ejercicio fiscal que corresponda. Eh, veamos entonces que la consecuencia de gastar más de lo que gano para la autoridad es un foco amarillo, ¿sí? que se puede convertir en un foco rojo cuando existe una querella por parte del Servicio de Administración Tributaria en cuanto a que determinado sujeto no acredita ante la propia autoridad. Una vez que ha iniciado el procedimiento de la discrepancia fiscal, repito, contenido en el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, y una vez que no ha desvirtuado, puede enfrentarse el contribuyente, persona física, aclaro, porque esta figura no aplica para las personas jurídicas, para las personas morales, bueno. puede llegar al extremo, ¿sí? Y en un, uno de los escenarios más negativos a ser sujeto de un procedimiento o de un proceso penal. Claro. Y, y si yo, por ejemplo, soy una persona física, ya escuché lo que dijiste. Digo, ay, me salvé, porque yo no tengo registro de contribuyentes, ¿no? A lo mejor estoy en la informalidad. ¿Sí? <laughs> es bien común, ¿no? Pero pues bueno, la vida cotidiana, la vida normal, pues no tendré... Este, registro falta de contribuyentes, pero pues a lo mejor tengo una tarjeta de este, departamental, ¿no? Ando. Ya no hablamos bancaria porque en la bancaria me piden algunos datos, Ajá. ¿no? De respecto pues, al RFC, pero pues, o a lo mejor también hasta ¿También, también. Te dan, Ahora te dan hasta ahora por la, todo. La debida ¿no? diligencia en todos los lugares se, <laughs> se tiene que completar, ¿no? Así, Así es. es. Pero el tema es que sí tengo una tarjeta uh -huh. y tengo una, 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 una tarjeta de crédito. Este, a mí sigo libre. O también me incide, aunque no, tenga, no esté ante el registro de contribuyentes. No, y nos incide y yo creo que nos toca hasta la peor parte. Eh, los, los, los sujetos que son objeto de, de una discrepancia fiscal pueden estar inscritos en el registro federal de contribuyentes o no. Y cuando no estás inscrito en el registro federal de contribuyentes y eres objeto de una comprobación fiscal por parte del SAT, le, el escenario es que te van a inscribir claro. en el registro federal de contribuyentes. Y si no <laughs> quieres, aquí ya no es de que no quieras, ya el SAT tiene una vez... Entonces que no está mi decir... voluntad. Bueno, ahí, aquí no hay un acuerdo de voluntades que te va a decir el claro. SAT. Bueno, estás obligado constitucionalmente, ¿verdad?, claro. a sufragar también el gasto público y en esa medida, pues... Eh, me tienes que abonar, me tienes que pagar el impuesto que has dejado de cubrir a lo largo de determinados ejercicios o determinados periodos. Claro, entonces tómalo en cuenta, por favor. Esto es, este incide a todos, estemos inscritos en el Registro de Contribuyentes o no lo estemos, ¿no? Y si no lo estamos, pues bueno, habrá ya platicamos adelante, habrá consecuencias todavía más estrictas. Y no nada más es el tema de, 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 de que te van a inscribir a fuerzas, ¿no? <laughs> sí, a la autoridad tiene la facultad de hacerlo. Uh -huh. sí. ¿Por qué? Por el mandato constitucional y por la obligación que tenemos también por mandato constitucional. Claro, y además fíjate que te inscribirían o te registrarían eh, en el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. O sea, y así, de... nale, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que...? Que es lo que te corresponde y ¿no? lleva una serie de, de además de cumplimiento de obligaciones formales así es ¿sí? bueno ya estás inscrito vas a llevar contabilidad vas a expedir comprobantes fiscales vas a conservar la contabilidad en el plazo que, que marca las disposiciones aplicables entonces es una suma de obligaciones que la persona que no estaba sujeta a un régimen que no estaba inscrita bueno, de la noche a la mañana está obligada a cumplir con obligaciones sustanciales y con obligaciones formales. Presentar declaraciones, presentar mensuales. Entonces, va a necesitar el apoyo de un contador. Por supuesto. ¿No? Pero dicen que no. Eso es lo que se decía, ¿no? No necesitas un contador. Recuerdo muy bien cómo. Es más, la, hasta, hasta nos, came, hasta nos por un cuaderno. ¿no? <laughs> ¿Tu contador es tu cuaderno? Ah, caracoles. Sí, entonces... ¿no? entradas y salidas, como si no. fuera tan fácil, ¿no? Llevar una contabilidad. Eso, qué bueno que tocas el tema, Miguel Ángel, porque eh, ¿cuántos de nosotros llevamos real y efectivamente un control de nuestras finanzas? Claro. Hablabas hace rato de las tarjetas, de las tarjetas de crédito. Aquí cabe destacar que el tema de, de que estamos platicando este día, de la discrepancia fiscal, eh, el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta considera cuáles son erogaciones para efectos de la discrepancia. Claro. Y destacan por, por ello los gastos, las adquisiciones de bienes, los depósitos en cuentas bancarias los depósitos en cuentas o inversiones financieras y eh, sobre todo eh, los depósitos en tarjetas de crédito. Recuérdenlo bien, estos son de los elementos que para el legislador se consideró como eh, fundamentos para que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de comprobación, verifique cuáles de estos elementos pueden estar o no dentro de una... Eh, eh, análisis o supervisión del SAT para encontrar o no una discrepancia fiscal. Claro, y, y ahorita como hace un mencionabas bien, estamos en el periodo de las declaraciones anuales de las personas y bueno vamos a entrar al periodo de declaraciones anuales sí. de personas físicas. Hay que tomar en cuenta bien el debido cumplimiento de esos de este, de, de qué fue lo que hicimos. Y ahorita con la información que puedan tener hay que ver cómo nos vamos a preparar para ver que eh, las operaciones también que de veces de cotidiano hacemos cómo las vamos a empezar a hacer o cómo las debemos de uh -huh. hacer en, en el año porque uno de los puntos importantes es que cualquier tipo de, de bueno cualquier depósito que haya a una cuenta este bancaria transferencia cheques efectivo todos los depósitos que hay pues eh, se, en primera instancia en ese semáforo amarillo que mencionaste hace un rato, pues se va a considerar como un ingreso. Un ingreso que evidentemente para la autoridad es un ingreso que es causante de, de una contribución. Uh -huh. Y eso cómo voy a justificar que no es un ingreso, ¿no? En esas operaciones diarias, sobre todo de los préstamos, ¿no? Que se hacen eh, las tandas, el, el, la, la, a veces se juntan va, varias personas y hacen compras de sus refrigeradores, sus pantallas de televisión, algún algún bien que, que pues de inicio no lo pueden pagar y hacen tandas de, de ese tipo de cuestiones uh -huh. y todo se va acumulando pues porque ya ahora por por cuestiones de seguridad más que de cuestiones legales pues eh, las, la mayoría de la mayoría de las personas cuando cobran sus sus sueldos pues lo hacen a través de, del banco ¿no? uh -huh. que son las cuentas de nómina claro. y pues la usan o el tema de que alguien va a recibir algún algún recurso y dice, oye, Raúlito, no seas malito, préstame tu cuenta, ¿no? Sí. Este, para que me hagan un depósito, porque pues me van a pagar y ya tengo correteando ese pago en un año y uh -huh. ya me van a pagar finalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de operaciones, Raúl, inciden en este tema, ¿no? Sí, es delicado y, y sí, compadre, mira, te lo mando por WhatsApp, ¿no? Mi cuenta. Claro. ¿Quieres transferencia o quieres este claro. eh, cheque? Entonces es, es, es complicado. Eh, recordemos que eh, como se mencionó previamente, el incumplimiento a una serie de formalidades acarrea también eh, ciertas eh, sanciones porque eh, ese incumplimiento motivaría una infracción a, la, a las disposiciones fiscales. Pero antes de seguir con el tema de las infracciones o el tema ya incluso de los delitos, me gustaría también aclarar al auditorio, ya que hablabas, Miguel Ángel, de que abril es el, también el, el mes de las declaraciones para las personas físicas, ya mencionamos que no aplica para las personas morales, hay una obligación bien, bien importante para las personas físicas de informar en la declaración. Claro. ¿sí? ciertos elementos, ciertos, ciertos eh, factores que van a incidir o no en cuanto a que la autoridad, cuando revise sus matrices de riesgo y, y, y vea que Raúl Díaz eh, no reportó ¿sí? eh, un préstamo, no reportó un premio, eh, no reportó una donación, una herencia. Claro que la autoridad lo sabe, porque realiza cruce de información. Recuerden que la autoridad le puede requerir a terceros, a obligados solidarios, a mi propia competencia, a ver, ¿con quién está trabajando Raúl Díaz? ¿Quién le está despidiendo facturas? Claro. ¿no? Y ahí, a, los ante, a, a los bancos. A los bancos, a las instituciones bancarias, a las ofomes. Entonces, tienen la información de todo el mundo y de ahí se da cuenta... ¿Sí? ¿En qué medida Raúl eh, o Miguel Ángel no, no. o cualquiera de ustedes está cumpliendo ¿no? debida y cabalmente con sus obligaciones fiscales? Claro. Estamos, te digo, en, en un radar de, 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 de la autoridad. Y lo comentábamos. Eh, te encuentran un peso porque te lo claro. encuentran, ¿eh? de claro. diferencia. ¿sí? Porque tienen esa información. Y qué bueno que, que la tengan. El problema surge, Miguel Ángel, auditorio, cuando aún teniendo toda esa información, probablemente por temas de presupuesto, por temas de carencia de personal, no ejerciten también debida y cabalmente esas facultades de comprobación. ¿verdad? Que las puede llevar a cabo a través de diversos medios. Ya mencionamos los requerimientos. Te requieren eh, información de terceros, ¿no? Te requieren también. Uh, contabilidades te pueden realizar la eh, a través de la visita de domiciliaria esa supervisión esa revisión esa verificación de tu contabilidad ah. a través de qué otro medio puede llegar la autoridad a revisarte bueno de las famosas revisiones electrónicas Electrónica, ¿no? claro. y en el caso de los dictámenes de contadores pues igual a y, ver y, y, ahorita, y ahorita en, en muchos casos este programa que pues, no es nuevo, pero ha tenido mayor auge, lo que son las cartas de invitación, en donde dice, oye, pues ven, aclárame esto que, 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 que encontré, ¿no? Estos detallitos que estoy encontrando en las operaciones que tienes por bancos, diferencias de lo que declaraste a lo que tienes en bancos, lo que reportó un, uh -huh. un proveedor o un cliente tuyo respecto de lo que tú declaraste, y se van dando de diversas formas las discrepancias. Y dice, oye, ven, te da la oportunidad de declararlos, que eso bueno, bueno, será motivo de otro programa pero creo que también es, es oportuno eh, eh, podemos sacarle buen provecho uh -huh. en el buen sentido de la palabra, evidentemente a atender una carta de invitación ¿no? y qué bueno que tocas ese punto Miguel Ángel, porque cuántas veces acudes como contribuyente con tu contador <coughs> o con el abogado ¿no? y te dice este, esas cartas de invitación son como las llamadas a misa no le hagas caso, hombre, sí, no claro. te preocupes. Cuando realmente, pues efectivamente son una llamada de atención, ¿sí? Para que te sensibilices, sí, y te des cuenta que eres importante, eres... Y te están revisando y estás en una lista, como en las listas negras del SAT, ¿no? Casi, casi, ya estás en una lista y puede ser que en determinado momento te requieran. Sí, el cumplimiento de la obligación, que puede ser decir sí, a través de una visita in situ o de un requerimiento extra situ. Claro. Cualquiera de las dos, cuando llegan y tocan a tu puerta y te dicen somos del SAT, este a cualquiera eh, se te eh, a nos entre... dan calambres, ¿no? <laughs> claro. Sí, Pero igual cuando te llega el requerimiento a través de buzón tributario, cuántas cuántas contribuyentes... Pues no lo tiene abrir, ¿no? no. <laughs> ¿Cuántos contribuyentes, díganme, revisan las notificaciones de sus buzones tributarios? Ven que les llegó el aviso y este... Pero deben, estaban entretenidos en, en el Facebook de, y pero ya es, que, es que hay falta de estrategia. Deben uh -huh. de llegar por WhatsApp o deben de llegar por Facebook o todas esas, esas, esas redes sociales por ahí deben de notificar porque eso sí se ve a cada rato, ¿no? Se ve a cada rato, pero ¿cuántos revisan, claro. no? Bueno no se acuerdan ni de su clave para ingresar al buzón tributario. Y nos hemos encontrado con sujetos que eh, tienen un rosario de requerimientos o de avisos o de notificaciones cuando ingresas a su, a, su, a su buzón. Sí, claro. Y que le requirieron A, B, C, D. ¿Y qué hizo? No, pues es que no, no sé porque no entro a mi... Regularmente no visito el, mi, mi este, ese portal. No, deberíamos de tomar conciencia de que para eso está. Claro. ¿Sí? Y ya es un aviso. ¿Sí? Es como, oye, me duele el estómago. Y e efectivamente, puedes hacer caso o no, pero ya te, tu, tu organismo te está diciendo, ve al médico. Claro. ¿Sí? Y no lo hacemos. Claro. No lo sabes que mi umbral, mi umbral del dolor es muy alto lo pasas del otro lado, es que sí. mi, 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 ape, mi apetito de riesgo es muy alto, ¿no? También. Entonces, fíjate que fíjate. Es, es esto que acabas de comentar, el tema de eh, del apetito de riesgo, ¿no? Un concepto pues, relativamente también que se está usando ya mucho en el tema de, pues, ¿cuánto te quieres arriesgar? ¿Qué tan valiente eres, ¿no? <laughs> Para enfrentarte sobre todo a situaciones con la autoridad fiscal. Sí. En donde, pues bueno, si una vez que te detectó... Pues la autoridad fiscal pues va a ir con todos los aspectos de que la ley establece uh -huh. y pues bueno, va a actuar en tu contra. Bueno, no, no podemos ir en tu contra, va a ser actos de revisión, y aparte es su trabajo. Es, uh -huh. es, es, el, es, es el departamento de cobranza del Estado, ¿no? Exacto, sí. Pues, va a hacer su trabajo y, y pues bueno, ¿qué tanto te quieres arriesgar? Primero, no nada más a que si llega y te revise sino Ya cuando te, re te revise todo lo que puede encontrar que hiciste o no hiciste, ¿no? Claro. Y le das pauta para que. Si sí, sí, en, la, en la carta de invitación te digo, ah, pues eh, creo que estás este, realizando estas claro. actividades, considero, ¿no? con base en tu actividad económica y la información que tengo eh, eh, con fundamento en, en las bases de datos que tengo, ¿no? Por decirte algo. Hay que, la recomendación es: me llega una carta de invitación, hay que acercarnos con la autoridad no le tengamos miedo a claro. la autoridad. De hecho, bueno, este, están para auxiliarnos en el cumplimiento de nuestras obligaciones. ¿sí? El SAT tiene una red de, de consultores. En, te puedes llamar ¿sí? y si tienes dudas sobre un tema, te pueden asesorar. Puede ser que te guste o que no te guste. Claro. Bueno, hay otras instancias. ¿Por qué no acudo si no me convenció el SAT? ¿por qué no acudimos a la PRODECON? Tampoco me va a costar y me pueden dar también una opinión sobre el cumplimiento o el incumplimiento del que estoy este, acerca de mi situación fiscal o de, o de, o de otro, o, de, o mi situación jurídica. Entonces, acerquémonos a la, a la autoridad, no tengamos ese, ese temor que muchas veces es, sí es fundado, pero acerquémonos, aprovechemos esa oportunidad que nos da, oye, ya te tengo, este, cúmpleme en tales, en tales este, 15 días, ¿no? que generalmente son los, los que nos dan. Fíjate, fíjate que a mí me pasó algunas experiencias cuando fungí como autoridad, en donde eh, como, como, como funcionario tenía dudas acerca de, 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 del, del modelo de negocio que tenía determinada empresa. No. Se le notificaba al representante legal. Porque es cierto a veces el, el verificador no conoce de la ciencia cierta cómo cómo lleva cómo maneja el es que, interior que que su es, contabilidad es, es la empresa comentas, Raúl. o la es, persona física. Claro es muy importante y también incide mucho en el tema que estamos tocando porque pues la autoridad ve depósitos pero pues tiene una presuntiva de que es un ingreso pero no sabe de qué son eh, que tiene que se vincula con el tema de modelo de negocio, uh -huh. y por qué te llegó este, por qué te llegó este, claro. en donde es fácil calificar a la autoridad y decir, es que fíjate que, es que son, muy, son muy necios, son muy esto, y, y un mismo ingreso me lo me, me lo duplican. Sí. Pues es que te llegó el ingreso por tu salario, por tus honorarios, por tu arrendamiento, por tu uh -huh, actividad uh -huh. empresarial, a lo mejor tiene cierto orden y dices, bueno, tengo mi cuenta en la cual controlo mis operaciones de mi actividad que tengo de, eh, por declarar, ¿no? Y tengo una cuenta donde manejo mis cuestiones personales, uh -huh. que muchos le llegan a llamar aún todavía la cuenta no fiscal, ¿no? Cuando todas son fiscales. Y aquí, pues bueno, saqué recursos, <coughs> perdón, y hice un préstamo y me lo devolvieron, ¿no? Entonces es el mismo ingreso que viene de mi cuenta, uh -huh. la pasé a la otra donde hago mis movimientos, y de aquí le presté a mi compadre, como decías ahí, este le mandé una transferencia porque tenía una urgencia, ¿no? Y cuando él me paga, pues me dice a compadre, muchas gracias, ahí te va este el dinero que me prestaste. Y te lo devuelve. Uh -huh. Entonces tienes otro depósito en esa cuenta que también está tu nombre y pues bueno, tienes un registro de contribuyentes. ¿no? Entonces la autoridad dice, bueno, pues este, eh, maneja dos cuentas, maneja esto. Y a lo mejor en una cuenta dijiste si sí es para mi empresarial y la otra dijiste no lo es. Uh -huh. Pero pues bueno, entre que si es verdad o no es verdad, pues la autoridad no lo sabe, no conoce eso que mencionas, que es tu modelo de negocio, que es tu modelo de cómo estás manejando tus cosas. Le llama la atención, te pide aclárame, pero pues... Y con... no vas, pero al compadre como le y digo no Oye, me firmas un contrato. <laughs> sí, sí, y, y, y reitero, y no vamos. Y decía de mi experiencia, le notificas de nuevo al, al contador, al claro. representante legal. Y no van. Y para, para para la autoridad es importante tenerlo en su mesa, y decir, a ver, explícame cómo está esto, que para sí, que yo pero... le entienda. ¿no? Hubo bueno, llegué hasta el grado ya a veces de requerir casi casi con un auxilio de la fuerza pública porque solo así como que espantándote sí. dice, entonces si ¿sí voy le decía ¿por qué no? le emití un requerimiento un segundo requerimiento ¿y por qué hasta el tercero? viene, o sea cuando le doy un jalón de, de, de orejitas viene no, fíjese ya platicamos, ya, nos, ya entendimos de qué se trata y en el 99% de los casos, cuando vas con la autoridad, ¿qué pasa? Que se cierra sin observaciones. ¿Qué solución? solución. Que se cierra sin observaciones, claro. porque yo ya la entendí como, como autoridad. Pero también es, es cierto, eh, la autoridad eh, ejerce a veces actos autoritarios, arbitrarios, que llevan a que el contribuyente. Pues sí, ¿no? Te dé calambre ah. cuando te es, ven, ay, no. como que para qué quieres que vaya, ¿no? Sí, como Entonces, que ven, ¿no? Y te a para atrás. Sí, sí, sí. Entonces, sí les recomiendo que entre esas circunstancias, primero, atiendan las cartas de invitación. Son una oportunidad para, primero, revisar hacia el interior, en este caso como persona física, qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer. Y en esa virtud, modificar, ¿sí? Arreglar, orientarme mejor. Ah. Y cumplir. De otro modo, me puedo ver en un procedimiento eh, de discrepancia fiscal que me puede eh, determinar diferencias eh, este, de impuestos pues que van a afectar mi patrimonio. Entonces, por supuesto. Vamos y, a. Y, y fíjate a, que a, eso ajá. que comentabas hace un rato, otros conceptos o situaciones que se pueden dar en donde se genera esa discrepancia fiscal y por no declararlas, porque. A veces el tema es no esto no lo declares o ni se lo digo a mi contador que que, que, sur, que surgió el contador únicamente o el empresario dice pues únicamente mi declaración estoy por en el, en el régimen de honorarios porque tengo soy profesional uh -huh. y tengo un este, eh, presto mis servicios y nada más pasa la sí. información y todo lo que pasa por que fuera quieren. no se dice uh -huh. no se dice si se recibió a lo mejor un donativo por parte de papá, por parte de mamá, uh -huh. por parte del abuelo, por parte de esto se recibió, este, eh, efe, eh, bueno, a veces hasta se reciben efectivos. Efectivo, claro. Hoy día, pues bueno, podemos tener gente ya mayor que, pues nunca confió en los bancos y sigue teniendo el recurso bajo del colchón. Sí. Y te dice. toma. Muchos manejan todavía las las famosas este cajas este de la seguridad, caja, sí, la claro. caja fuerte. Y es que hay muchos México, no hay solo México. Sí, de hecho hay lugares donde pues, ni bancos hay, entonces en donde lo guardo, ¿no? Y de repente, pues, este, aún en vida hacen la donación, bueno, eh, perdón, la donación es en vida, ¿no? Es bueno, me refiero a la persona grande que pues, hace la donación sí. este, eh, antes de que, de, de que muera o a veces ya falleció, eh, en el mejor de los casos se dejó un testamento, pero se le olvidó mencionar que en, el, en la cómoda, en mm. el colchón tenía, tenía recursos, sí. y pues te lo dejas y haces, haces movimientos con ese recurso. Y no hiciste el trámite adecuado para justificar uh -huh. ese dinero en efectivo o esas cuentas. Y el problema es que, a la postre, cuando la autoridad se puede dar cuenta por los movimientos que uh -huh. hiciste, ¿cuándo te lo gastaste? Claro, porque dejas huella. Claro. Uh -huh. Entonces, resulta que viene el tema de la discrepancia y no vamos a hacer las aclaraciones pertinentes ¿no? con la autoridad. Y lejos de, 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 de que uh -huh. nada más se cause una, una contribución. Que la otra diga, ah, bueno, pues me pagas el impuesto, bueno, pues se lo pago nada más. Pues no, hay repercusiones todavía que pueden ser más serias, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Eh, yo también estoy seguro que nuestro contador, nuestro abogado, son nuestros mejores aliados. Por eso... Tú decías hace rato bueno, los doy, abogados le, déjame te digo les ¿eh? doy el plan. <laughs> no está el empresario o la persona física con actividad empresarial tú lo decías bueno tengo como que este libro <laughs> y, y este otro el A y el B mi contador sabe lo del B pero no sabe lo que tengo en el A entonces no tu contador es el que te puede ayudar es tu mejor aliado claro. ¿Sí? y en un evento <laughs> en una contingencia fiscal pues es el que puede tener las herramientas técnicas contables para demostrar a la autoridad en dónde está equivocada. ¿sí? Y en el peor de los escenarios, cuando la autoridad no se convence, tu abogado, junto con tu contador, tendrá los, los argumentos lógico-jurídicos con base en los técnicos que tienen los contadores para echar abajo una determinación que haga la autoridad. Claro, y esos son los puntos ideales, porque, pues bueno, también con todo respeto lo digo a todos los colegas, yo soy un simple contador. Este, pues a veces nos, nos enteramos y somos los mismos que decimos no esto no o esto mejor así y empezamos a hacer que es que estrategias justamente para me, meter en un problema al, autor, al, al perdón al, al, a tu cliente a tu contribuyente porque siempre estamos pensando de alguna forma híjole cómo llamarlo a mal no. A mal de que la otra no sepa que esto no es lo otro. Pero pues es como el, el chiste que decimos del niño que no vio los chocolates, tiene toda la boca embarrada, ¿no? Porque ese dinero se lo va a gastar. Si lo, si lo tienes para enmarcarlo y guardarlo, bueno, pues... ¿eh? Pero se lo va a gastar, uh -huh. lo va a utilizar en algo. O ese recurso, de como lo haya tenido, en algo lo va Y va a dejar, como bien comentabas, un rastro. Sí. De hecho, este, en materia de, de, de contabilidad, ¿no? Pues siempre la, la, el tema contable cuando habla de seguir la huella, ¿no? Pues esa es la huella, ese es el rastro que se deja, ¿no? Uh -huh. Por eso también en términos, pues no coloquiales, sino así es como lo menciona el código de comercio, ¿no? Este, cuando habla de la sí, contabilidad, de los requisitos uh -huh. de la contabilidad. Tiene que, dejar que Permitirá seguir la huella de la o sea, operación, porque siempre se deja esa es, 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 ¿Ese, es, rastro? ese rastro a través de la operación que realizamos, aunque no lo tengamos registrado en contabilidad, siempre hay un rastro, ¿no? Así y es. Y eso este, la, la autoridad, cuando lo detecta, que tiene muchas formas de detectarlo, ya, ya, ya lo comentamos y ya es de conocido, ¿no? Ya que te escondas ahorita de alguna situación, está muy complicado, está muy difícil. Pues mira, vamos a ir a una pausa, amigo. Sí. Vamos a ir a una pausa y continuamos con este tema de discrepancia fiscal. Sigan con nosotros. Qué tal, muy bien. Ya estamos nuevamente aquí en su programa de consultorio fiscal con el tema de discrepancia fiscal, platicando con el licenciado Raúl Díaz Pérez. También hay algunas preguntas, Raúl, si me permites. Ah, hay pues muchas adelante, mis amigos. Sí. Vamos a, de respecto del tema, vamos a darles este en respuesta y quedamos atentos a su, a, a, a su respuesta. <coughs> Dentro de las preguntas que tenemos, Raúl, dice saludos, dice qué opina, eh, de, eh, perdón, Eric Abrego. Sí, saludos, muy buen tema, gracias. ¿Qué opina de aquellas personas físicas que informan y que no declaran todos sus ingresos, alegando que nunca ha pasado ni pasará nada? Hablábamos de que justo abonamos, es esto, ¿eh? abonamos no a la buena a suerte, no. este, a la veladora San Judas Tadeo, de que nunca nos pase. Y puede que sea que sí tenga suerte, si sí si eh, eh, la autoridad no le haya notificado ninguna visita o ningún requerimiento, probablemente porque haya otra serie de factores que influyan en la autoridad. Presupuesto, falta de personal, ya lo habíamos comentado, claro. que puede llevar a que la autoridad eh, no lleve a cabo ese tipo de supervisiones para todas las personas. Hablamos de que un eh, gran problema de este país es la informalidad, lo comentábamos eh, al principio del programa. Y bueno, eh, qué bueno que no sea sujeto esa persona de alguna verificación por parte de la autoridad, pero eso no quiere decir que no vaya a suceder claro. en algún momento dado. Como, como, como él, como usted, este, en muchos otros sectores pasa lo mismo. ¿Sí? Persona física, en las empresas, en las actividades vulnerables. este eh, Fíjate, Miguel Ángel, para el tema de las actividades vulnerables, que es un tema además vigente, actual, en cuanto a que tiene que ver con la prevención del lavado de dinero, Gafi nos dijo que solamente el 0.2% ¿sí? del universo de registros que se tienen por parte del SAT este, fue materia de una supervisión. El .02%. O sea, es nada, nada, ¿no? Prácticamente. Imagínate para uno, Para el SAT en actividades vulnerables hoy andamos como cerca, un poco más de 108 mil sujetos obligados. 108 mil. E hizo el .02%. Para cerca de 35 millones de contribuyentes no le va a alcanzar la vida no al servicio de administración tributaria para ejercer facultades sobre todos ellos de ahí que sus matrices sí pues bueno eh, eh, determine con esos análisis con esos estudios qué sectores son eh, eh, más importantes para ese para efectos de una de una visita de un requerimiento ¿sí? de una revisión de gabinete de una revisión de dictamen o de una revisión electrónica. Claro. Este sí es suerte como lo como como lo comento puede ser pero no no estemos tan seguros de que no vamos a tener nunca una, una verificación. Por supuesto ¿no? y, y bueno mi consideración o lo que yo puedo opinar al respecto es que invariablemente de que podamos tener justificaciones respecto de que si el gobierno maneja o no maneja el recurso eh, lo dejaremos aparte entre que si entre que si es verdad no es verdad y eso lo tomamos a, pero lo tomamos como una especie de de pretexto, ¿no? De que si lo manejo no manejan. La otra es, pues bueno, la parte de que pues, tú lo conoces más que tu servidor. El mismo derecho también nos lleva a civilidad, ¿me explico? Al cumplimiento de las obligaciones, porque de una u otra forma todos utilizamos la infraestructura. Usamos las calles, uh -huh. usamos muchas cosas que están llenas de baches, que las luces no funcionan bien, todas, tan, tan. Podemos poner otros pretextos para decir, yo no pago porque mi, mi dinero no va a ser bien utilizado, ¿no? Y mejor me lo quedo. Entonces, en este orden de ideas, pues bueno, usamos como que Alicientes, ¿no? Como uh -huh. que nos justifica eso. Cuando yo lo que creo es que, o lo que o lo que sugiero es, tengo que cumplir con mi obligación de pagar, porque así lo establece el, el, el eh, no nada más porque lo establezca la ley, sino que porque eso es lo que debe de ser. Estoy en una Se sociedad debe ser. Uh -huh. y debo de cumplir, porque también utilizo la infraestructura, ¿no? Y a veces de forma directa, a veces de forma indirecta, pero la utilizo y la aprovecho. Yo y mi familia, no nada más yo. Entonces, el tema no es, no es este, eh, el buscar cómo no pagar, sino el pagar adecuadamente en términos de ley. Uh -huh. Tú lo comentabas hace un rato: la, la autoridad tiene una visión y busca conocer el modelo de negocio para ver qué fue lo que pasó, qué es lo que estás haciendo. Bueno, en eso de qué fue lo que pasó, pues bueno, también va a depender cómo yo puedo estructurar el cómo sí. hacer mis negocios, Correct. cómo hacer mis actividades, buscando dentro de los términos de la ley, pues las situaciones que pueden ser. Eh, vamos a llamarle más cómodas o más blandas, pero cumpliendo con mis obligaciones. Hace rato hablabas igual de las obligaciones formales y las materiales. Debo de cumplir con todas. Buscar cómo no dejo de cumplir con mis mm. obligaciones y cómo estoy haciendo mi modelo de negocio. Claro. Yo creo que ahí radica el punto medular y me evitaré de muchos problemas. ¿Me revisen o no me pero revisen? No me revisen. ¿no? Bueno, esa sería mi, sí. mi consideración. Muy bien. Mejor no, opinión, no, no, es completamente no. Completamente de acuerdo con... Contigo, con el argumento, Miguel Ángel. Fíjate que también hay, hay una pregunta interesante de Osin González. Muchas gracias y gracias por tu saludo. Es, dice: Las becas son consideradas como un apoyo gubernamental que viene, que viene presupuestado. Por lo tanto, no se considera un ingreso y nos da como fundamento el artículo 90, este, eh, fracción quinta, ¿no? Uh -huh. Sí aunque puso párrafo, ese es fracción sí, de acuerdo. O párrafo uh -huh. quinto, ¿sale? Bien, pues puede que sí, que, que la ley pueda mencionar que no es un ingreso, y también tenemos todos los ingresos del artículo 93, ah, que sí. dice la ley expresamente y para personas físicas, ¿no? No se pagará el impuesto cuando obtengas estos ingresos, y hasta donde mi memoria, mi memoria alcanza son cerca de 20, 28 fracciones, ¿no? Y todas, ta, tata. Ta. Sí. Pero no por eso no debes de declararlas. Exactamente. Que es donde viene el tema de la discrepancia. De la discrepancia. Exactamente. El no informar. Exactamente. El no informar es otro elemento de discrepancia, ¿no? Así es, es otro elemento de discrepancia, ¿no, así, es, es elemento de discrepancia así es. Eh, igual, ya hablamos de exenciones. Claro. La ley prevé una serie de exenciones. Pero si no las informas, pues caen ya en el ámbito de la discrepancia. Igual. Claro. Oye, no lo informé. Pues mi declaración, los viáticos, ¿sí? no informé, la, ya lo comentaban hace rato, como, como exento ¿sí? la enajenación de la, eh, de la casa habitación del contribuyente, o no informé herencias o legados. Hay que informar, hay que informar para estar tranquilo en esa fase y, y que el, la autoridad vea que bueno estamos cumpliendo con las formalidades que nos previene la ley y evitarnos así a veces muchos, muchos dolores de cabeza recuerden eh, informar no solamente cuáles son las erogaciones que para efectos de la discrepancia se llegan, pueden llegar a considerar ingresos sino también los eh, 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 los eh, elementos que la propia ley considera que son este, exenciones para efectos de una discrepancia fiscal. Es ¿no? correcto, amigo. Ahora, eh, ¿qué va a pasar? Decíamos hace rato que no, 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 no va eh, ante la pregunta de que no, no va a presentar, no se va a registrar, no va a presentar declaraciones, ni probablemente ni las va a presentar. Bueno, pues cuando, cuando llegue la autoridad, pues ya decíamos, pues te va a inscribir al RFC en el régimen de actividades empresariales. Eh, eh, y eh, te va a considerar tus ingresos en este en el, en el tema de, de, de otros ingresos acumulables, ¿no? Uh -huh. Mira, también hay una pregunta. Eh, es, 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 este es, eh, es, es bien interesante porque desde que yo tengo estoy vinculado con el ámbito fiscal esto ha sido algo este, de inquietudes, ¿no? Dice José Luis Sánchez Oropesa. Muchas gracias, José Luis. Dice buen día. Este, perdón, gracias por compartir. ¿Qué opinión tienen respecto a que no se permita deducir ropa de trabajo en profesiones como contadores, abogados, médicos, etcétera? Sí, qué, 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 qué buena pregunta. Eh, yo, 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 yo te diría que, bueno, yo, en mi profesión de abogado, cuando compré este saco, este pantalón, esta corbatita, mis zapatitos, este, yo sí los sí los deduje porque mi auto incluso ¿no? en la parte que lo permite la claro. propia ley que allá eh, es muy poquito lo que nos permiten verdad las autoridades <coughs> amortizar o deducir en este caso este, es estrictamente indispensable para la realización de mis actividades claro. pero si yo quisiera deducir eh, el hecho de que el fin de semana me compré unas bermudas, ¿no? o me compré una este eh, unos eh, que te diré, unos Algo, ladera, una chamar, una, una, algo que no es estrictamente para llevar a cabo mi actividad claro. de asesor fiscal o de asesor en PLD o de asesor en lo que tú quieras, ¿sí? Pues probablemente ahí ya no haya una razonabilidad, no, ¿no? Eh, una materialidad de la que tú ya has comentado, Miguel Ángel, y le puede eh, motivar eso a la autoridad: desde, a ver, esto si se puede, esto no se puede. Entonces, pero si yo, como médico, deduzco mi, mi, mi bata, mi estetoscopio, qué sé yo, mi, mi pantalón. Mis zapatos son son como que especiales, ¿no? Todo. Claro. Yo creo que no habría ninguna razón para que la autoridad me no rechazara esas deducciones. Claro, por supuesto. No, no, no olvidemos que dentro de lo que la ley establece, pues la ley es abstracta. La ley también es genérica. Y así es porque así Impersonal. debe de ser. Exacto. Entonces, en este orden de ideas, el problema no es que la autoridad o diga que es no deducible, porque pues tampoco la ley lo dice. ¿Me explico? El tema es que abusamos abusamos de ese, de ese tipo de deducciones en donde eh, exageramos excedemos lo que pudiera ser vinculado y básicamente con los ingresos que tenemos no entonces eh, si de repente eh, quieres deducir eh, la, la ropa y lo digo con el debido respeto a lo mejor pues soy de los, de, de los que pues no 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 busco esa presentación no porque pues para ser abogado para ser contador ¿qué es lo primero que se requiere amigo Uh -huh. Pues parecerlo, ¿no? Sí. Y parecerlo es parte de tu presentación uh -huh. y también de respeto. ¿sí? Te digo, es no nada más es el tema de usar un traje ya, ¿no? Creo que creo que lleva muchas cosas, ¿no? El tema de respeto, el tema de todo eso, en nuestra cultura. Uh -huh. ahí estamos hablando de, 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 de aquí, este en nuestra cultura. Pero si de repente, este, pues bueno, yo acostumbro dar las asesorías. ¿Sí? Pues con los pantalones de esos rotos y, y, y de playera y uh -huh. greñudo y pues y, y como uso tatuajes, pues también el tatuaje, ¿no? Entonces, imagínate, no, yo creo que tenemos que irnos a lo específico, si estamos hablando de una cuestión profesional, pues uh -huh. los profesionales y lo que usa un profesional claro. y no abusemos. Claro. Si usamos eso y que en, en lo que estoy comentando, si se lo llevamos a una cuestión legal o lo que técnicamente mani establece la ley impuesto sobre la renta, eh, bueno renta vinculado con el Código Fiscal de la Federación, son dos puntos importantes, salvo a tu mejor opinión, Raúl, materialidad y razón uh -huh. de negocio. Así es. Si eso no lo justificas, ¿sí? no se vincula con el tema de las deducciones. Si se justifica plenamente, es. Y si dices, bueno, es que la corbata, como comentabas, ¿no? sí, pero me como una corbata diario claro ¿Me explico uh -huh. es pero ves que yo así soy espérame tantito o sea esa es una cuestión razonable o el, te, el uso de, 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 del, del móvil no claro oye pues sí pero yo necesito tres por qué o necesito más porque pues es uno por cliente no si ¿Sí me explico cuál es tu uh -huh. razón tu uh -huh. razonabilidad. Entonces, yeah. si no guardamos esa, ra esa razón de negocio respecto de yo digo es que yo en mis políticas de operación, yo como asesor fiscal en el régimen de honorarios, acostumbro que tengo un cliente, doy doy un servicio tan personal que acostumbro que este mis clientes personas físicas de aquí y mis personas morales acá, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, cuando buscamos cuestiones o razonamientos absurdos, pues no tiene cabida, ¿no? Claro, Coincido plenamente claro. contigo, tenemos que darle esa razonabilidad. Uh -huh. No es que la ley diga que no es no deducible, ¿no? Claro. O sea, y ahora, si efectivamente, en ese sentido, ahora y cuando tengamos una apreciación subjetiva de esto, pero no estamos de acuerdo con lo determinado por la autoridad en cuanto a que eso no es deducible, bueno, recuerden que eh, eh, tenemos a nuestro alcance. Miguel Ángel, una serie de medios de defensa, claro. ¿sí? En donde será un tercero, un órgano jurisdiccional, un juzgador, quien va a decir si me asiste la razón o de plano estoy zafado. ¿no? Entonces creo que hay bastantes criterios, bastantes eh, tesis ya al respecto en cuanto a lo que significa un, un gasto estrictamente indispensable claro. y necesario para la realización de las actividades de los eh, contribuyentes sí, y si guardo esa posición... hasta la tintorería la puedo deducir sí claro. sí claro no. así es así muy bien es. pero también lleva esto un control interno sí hay que guardar nuestros comprobantes mi misma agenda también <coughs> la hace de bitácora no que citas tengo que citas todo Exacto. todo eso es importante sí. <coughs> gracias por la pregunta y también mira Diego Olvera nos pregunta si una persona física sin registro de contribuyentes tiene un ingreso exento por venta de casa-habitación, pero fallece intestada y el proceso de intestado está tardando demasiado. Si el albacea no alcanza a presentar la declaración anual porque ni el RFC de la persona física lo ha podido obtener, duda. ¿Se perderá el derecho al ingreso exento por casa-habitación? Dos. ¿En esta situación hay alguna excepción? Sí. Y tres. ¿En su experiencia qué se puede hacer? Y cuatro, ¿Qué pasará con el SAT? Entonces, es una pregunta bastante amplia, pero bueno, en el caso de discrepancia, sí cabe mencionar el tema de, este, de eh, la casa habitación que tiene esa parte que está, que está este, libre de impuestos, ¿no? Claro, y el hecho de que, bueno, fallezca, efectivamente puede incidir, pero creo que no sería determinante para señalar que no es un eh, ingreso exento, ¿no? Claro. Habría que eh, contar eh, desde mi punto de vista con un con un eh, criterio de parte del propio servicio de administración tributaria eh, eh, en donde me estableciera para el caso en específico el caso concreto qué procedería en ese caso en ese en ese, en ese eh, caso en, claro, en particular así y, es y bueno si no hay falta de contribuyentes pues bueno creo que y si ya tardó muchísimo bueno, eh, es que todos eh, hay muchas cuestiones que eh, da, da, dar una opinión, pues podríamos cometer alguna. Sí, no quiero ¿no? No conocer arriesgarme exactamente a dar una opinión sin conocer ahora sí que el expediente. Sí, porque a veces, pues bueno, por algo nos hacen el favor de, 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 de preguntar, pero sí faltaría mucha información en particular de cómo está el tema sucesorio, ¿no? Sí. Serían algunos puntos, pero lo que sí es importante es que... Eh, pase lo que pase, el tiempo que pase y lo que sea, no perderá ese derecho. Eso sí es importante, ¿no? Una vez que se vayan actualizando o a, a, a estén a, eh, arreglando la problemática, el derecho nunca lo va a perder. ¿Es uh -huh. correcto? Uh -huh. Eso sí podemos decirlo. Sí. ¿no? Entonces hay que trabajar para actualizar bien todo y que nunca, el derecho nunca lo va a perder porque el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece muy claramente que la contribución se causa conforme a lección jurídica o de hecho prevista en la ley. En, y le va a aplicar la ley vigente en el momento de su causación. ¿no? Ah, sí. Según en el ejercicio en que lo haya hecho, le va a aplicar lo dispuesto medularmente en el artículo 93 de la ley impuesto sobre la renta. ¿no? Correcto. Salvo pues, tu mejor opinión. Sí, no, de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Pues este, muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de, 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 de preguntar. Si alguna pregunta hasta ahorita quedó pendiente, ya saben que a través de. De, de estas vías les vamos dando respuesta este, ya a través de, 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 de un correo que nos hagan favor de mandar, les damos respuesta a sus preguntas, pero este tema de discrepancia fiscal, Raúl, también tiene, digo, dales, uh, alguna cuestión ya, 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 ya nos dejaste ver, pero también puede tener consecuencias incluso serias de prisión, ¿no? Sí, sí, de, con, con motivo de que no haya desvirtuado la discrepancia fiscal, no obstante, <coughs> que me dieron mi derecho de audiencia que se establece en el artículo 91, mi derecho de audiencia y defensa conforme el artículo 1416 constitucional, y quedó firme esa determinación por parte de, incluso de algún órgano jurisdiccional, en donde no logré desvirtuar porque, por mi incompetencia de mi abogado, porque no hubo manera de desvirtuar lo claro. aseverado por la autoridad. Me puedo quedar este, a, a, ahora sí que con un tema muy delicado porque el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que previene el delito de defraudación fiscal claro. sí, establece con meridiana claridad que el hecho de que eh, eh, en el supuesto de que no se haya desvirtuado una discrepancia fiscal puede dar motivo a que mediante una querella el Servicio de Administración Tributaria inicie en mi contra un proceso penal. Claro, ya proceso. estamos hablando de un delito. Es el un delito, proceso. así es un este, equiparable, sí, a la defraudación fiscal Ma, que se bien, prevé ahí, en el artículo 109. Es correcto, sí, que se prevé digo, en el artículo 109. Sirve de apoyo el 109 donde ya él, ya lo equipara a también a la defraudación a fiscal. A defraudación fiscal. Así Entonces es. vean que, que no es no está más por decir no me va a caer la autoridad, tengo mucha suerte. Este, cuando nos cae la autoridad, cuando, nos, cuando nos, nos tenemos esa contingencia, es cuando somos reactivos y entonces buscamos al contador, buscamos al abogado para que me saque del problema. Claro. ¿Sí? Entonces vamos a ser preventivos ¿sí? y uh, tratar de, 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 de llevar bien nuestra, nuestra contabilidad, nuestros ingresos, nuestras erogaciones, llevar bien un control interno de ello. Para tener la certeza y la certidumbre de que estoy haciendo bien o regularmente las cosas y que no voy a ser motivo de alguna observación por parte de la autoridad. Puede ser la pérdida de la libertad personal desde los tres meses hasta los nueve años. No. ¿sí? Entonces. Independientemente qué? del pago de multas ah, y sí, impuestos, claro. porque muchas veces pensamos no, oye, ya pagué todo eso. Sí. No, ahora viene la conducta que, que, que realizaste, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Y, 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 y en primer orden el 108, recuerden, este, frac eh, fracción primera, si mal no recuerdo, prevé que son de tres a, a seis meses de prisión. Claro. Este, cuando eh, no se rebase. El, eh, el monto de, en discrepancia fiscal de un millón trescientos sí. Más o menos. Sí. Ese, es la, ese es el importe. O sea, ¿para qué nos arriesgamos ¿sí? no. a que me impongan una, una pena de, de seis meses, este, porque incurrí en una discrepancia de hasta 1.350.000 pesos? No, vamos a, es un tache para mi para eh, mi, mi, mi persona, ¿no? para. Eh, reputación, entonces hay que cuidar muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Y mi patrimonio. Sí, fíjate que en, 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 en diversos casos hay veces que la autoridad pues ve las cuentas bancarias y presume el ingreso, pero lamentablemente se, se la autoridad se acerca, oye, ven, aclárame y lo que hacen es el contribuyente se aleja, pero a veces muy, bueno en la mayoría de los casos es por una mala asesoría, de que se lo dijo su abogado como bien me comentas o se lo dijo su contador. No, 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 no. Y viene, no lo atiendes. Todo tiene un término, no uh -huh. puede ser eterno. Sí. Tiene un término. Viene el crédito fiscal y, y, y pues el, el crédito fiscal es altísimo porque no claro. te acercaste a hacer la aclaración uh -huh. y este, el, la, la persona física pues no puede ni dormir, no puede nada y el abogado, calma, calma, calma llegan incluso a juicio no lo gana porque, porque no llevaste ningún documento claro no nada Ajá. más es el tema de que la ley dice no dice y esto y lo otro por el tema de la litis no tan Ajá. tan mencionada y a veces brutalmente mal manejada no entonces esta persona pues ya está tiene una sentencia en, 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 en su contra y ya hasta se quiere ir del país o ya, ya 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 no quiere hacer nada aún en esos casos te acercas con la autoridad vas le explicas pero con temas llevándole uh -huh, la verdad uh -huh, uh -huh. sí y ahí están las personas, ¿no? Sí. Porque eso lo pudo haber hecho desde antes. Claro. Y vivió todo ese crucis y al final del día pues la autoridad pues claro. decir, pues sí, va, mira, sí. mi caso como, donde estoy, donde Como en este caso del, de, de la herencia, ¿no? del intestado, Por ejemplo, me acerco con la autoridad, ¿sí? Y podemos llegar a una a un no a un arreglo, a un acuerdo, claro. ¿sí? Claro. Oye, no me afectes, porque es, la situación es, es, es fíjate bien. lo que dice sí. ahorita, ¿no? es bien delicado porque eh, lo, a veces, cuando usamos estos, estos procedimientos de acercarte con la autoridad, eh, todo el mundo piensa: es que eh, voy a reunir con un acuerdo, hablamos luego, luego, como tema de corrupción. Y no es cierto, ¿no? no, 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 estamos hablando del tema de que te acercas con la autoridad, pues igual para ver tu opinión y empezar sí, no, a, no, en no, el no a ese... Claro, no, Sí, no. Eh, eh, sí, en ese sentido, ¿no? es importante que tomemos en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Uh -huh. eh, creo que hay una cuestión muy real. Que cada quien sabemos qué es lo que estamos haciendo, no nos podemos engañar sí, a sí mismos. Claro, que sí. digamos que no, que no sabía, que esto, que lo otro, eh, pues la ignorancia del no te exime y su cumplimiento, ni de tus responsabilidades, uh -huh. ¿no? Que conlleva esto. Sí, así es. Pues Raúl, este, pues ya sabes que el tiempo siempre nos va premiando. ¿Algún uh -huh. comentario final que gustas hacerle a nuestros amigos? Eh, sean preventivos, no reactivos, regularicen su situación fiscal, no incurramos en simulaciones, porque es hasta cultural creo yo, los eh, simular actos, no incurramos en ello porque no hay crimen perfecto. Hagamos las cosas con el deber ser que marca la ley. E incluso esto que estás mencionando, está expresamente establecido en la fracción cuarta, el 109, ¿no? El tema es de la simulación sí. y de, de las últimas reformas que ya tiene tiempo, no es nueva, le, le adicionaron el tema que simules aún con contratos, Exacto. porque muchas veces queremos salir del paso, ah, pues o sea, un contrato, ¿no? Que fue lo que el boom que se estableció por fecha cierta sí, y una bola sí, de sí. cosas, ¿no? Que hasta eso, cuando, cuando se dan las opiniones por por el, por el poder judicial, pues hasta se maltoma, ¿no? Y ahora todo tiene que tener este eh, eh, cómo se llama, fecha cierta. fecha cierta. ¿no? Entonces, todo tiene que ir ante notario y ahorita por ejemplo el tema de que para que tengan un, 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 un te pidan un CFDI todo el mundo tiene que pedir la, este, la opinión de cumplimiento <risa> la, <risa> es un... la constancia de situación <laughs> fiscal pues no o sea la verdad la verdad este eh, seamos más certeros busquemos bien la, la información este, correcta y no hagamos cosas que no debemos de hacer no porque de repente nos uh -huh. vamos por los paradigmas que se van creando que este que de repente dicen, no pues este ahí viene la policía no y córrele, no y, dice, y por qué y Jorge, corre si no dice nada. ¿no? Sí, sí, sí. corre. Muy, muy, muy común en las películas de antaño, ¿no? De Tintán y cosas sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, una patria que ah. tú sale corriendo. Si Te andan pues, buscando. ¿no? <laughs> no, como la canción de Juan Charrasqueo. Así es, amigo. Entonces, pues bueno, pues <laughs> es la... Me, me, me sumo a la recomendación del maestro Raúl Díaz. Hagamos bien. Busquemos también al asesor correcto. Sí, porque no... Lamentablemente, pues bueno, sí, también hay que decirlo, ¿no? No, no, no todos tienen eh, la opinión correcta o, o, este, o el fundamento, y yo creo que buscar al correcto es siempre que te dé un fundamento y un sustento. Y aparte, la lógica de la operativa. O sea, uh -huh. cuando buscamos ya las simulaciones engañar, pues ya estamos, claro. ya estamos fuera de la jugada, ¿no? Ah, ¿no? Así es, sí. Así es, sí, creo sí, que sí. todos, que, esas, esas partes no son tan difíciles de advertir, ¿no? Uh -huh. y, y aparte, el que también me dice lo que yo quiero escuchar <laughs> aparte sí. no y ahí tenemos también problemas ¿Sí? este, de uh -huh. carácter serios que nos van a colocar el día de mañana en una en una problemática de esta índole pues simplemente pues no nos pongamos en esa línea ¿no? correcto busquemos el debido cumplimiento uh -huh. busquemos Acérquense con la autoridad claro uh -huh. y bueno eso que comentas no también este eh, está la autoridad está también Prodecom aquí también la Facultad de Contaduría y Administración eh, de este, de la UNAM tenemos también asesoría fiscal gratuita, acérquese también a la facultad. Eh, no necesariamente se requiere el tema de, 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 de pagar un horario por claro, una asesoría, ¿no? Así es. Uh -huh. Muy bien, pues, Raúl, muchísimas agradecido gracias. soy yo, Miguel. Muchísimas Ángel. gracias, igual a todo, a todos mis compañeros de equipo de este gran programa. Muchísimas gracias, gracias eh, a la facultad. No soy la persona indicada ni deputada, pero en nombre de la Facultad de Control y Administración de la UNAM. Te agradezco nuevamente el enorme apoyo que nos estás dando. Es en este un honor programa. estar aquí contigo. Muchas gracias. Y con tu auditorio. Muchas y Gracias. Y también a todos ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Este, les reitero, cuídense, cuiden a sus familias. Eh, no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc. me despido. Hasta la próxima. Gracias.